Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Y esta vez les voy a presentar, ya les había hablado sobre que vamos a hacer reseñas, sobre restauraciones, y se me pasaba también decirles de lo que conseguí la semana o días de cacería, algo así vamos a llamarle. Bueno, pues esta vez les traemos estos carritos, estos casting que nos conseguimos en el tianguis. De verdad sí están, me hicieron unos muy bonitos, otros para cambiar las llantas, ponerse los otros, etcétera, lo que yo busco. Por ejemplo, busco chatarras, algo que esté buena, estén bien las llantas para ponérselos a otro vehículo. Y sí, así es, sí me encontré uno que otro, y otro que falta la pintadita, pero en sí están muy bien. Vamos primero con este de edición McDonald's. Es un estilo dragster. Y sí me gustó mucho las llantas, me hicieron muy bonitas. Solo que la pintura sí está muy deteriorada. Y pues sí, falta uno que otro arreglito. La llanta, sí, esta llanta trasera, que es la más grande, sí, es muy bonita. Es, sí, llanta muy gruesa. Solo por no tener un soporte, un tripié para ponerlo. Pero pues tenemos este Honda S2000, creo que así se llama. Y se me hizo muy bonito estos dos colores de llantas. Y los tampos también están muy bonitos, pero lo que pasa es esto. Este que tiene en los faros, esa super despintada, es un rojo muy bonito, igual lo pondré de ese mismo color, solamente los tampos se los cambiaré y pues le arreglaré le daré unos detallitos. Por ejemplo, las luces traseras, no hay nada, el alerón es algo muy bonito, algo muy deportivo. Y el frente del auto también, nomás que sí está muy dañado la pintura. El vehículo en sí está intacto, no están golpeados, nada de eso. Después está este Corvette del año... Tenemos este Corvette del año 1997. Igual es un verde, como verde esmeralda, pero igual es un pintor así de rayadas. Igual estas clásicas ruedas de Hot Wheels de los años 90. Pues sí, se me hizo un auto también muy bonito. Igual la parte trasera. En sí, no está dañado el vehículo, solamente la pintura. Igual los interiores, el cristal, pues solamente hay que pulirlo. Y le he sacado provecho, los interiores están bien. Y pues solamente es cuestión de pintura, de detallado. Y este carro NASCAR, pues sí está dañado, vean. Como si le hubiera caído una super... Le ha caído una piedrita. Y pues las llantas sí me gustaron, ¿verdad? Donde dice Goodyear, llantas NASCAR. Y pues el vehículo está, pues está muy detallado, pero en sí conservan los tampos, los estampados y las llantas. Este tengo pensado, obviamente, abrirlo, quitarle sus llantas. Igual, no sé, arreglar un poquito la carrocería, porque sí está, no hay espejos, no hay nada de eso. Interiores sí tiene, los interiores están, pero la carrocería sí está muy... Si la puedo rescatar, adelante. Si no, le decimos ahora las llantitas y dejamos como auto chatarra. Este Corvette Stingray, algo así del año 2010, no me equivoco. Ese es un bonito Corvette. Y este está todo polarizado. El color rojo muy bonito, no se encuentra tan dañado, en sí es muy poquito, no esta parte de aquí, solo esta parte, pero en sí aún conserva los dos estampados, su logotipo distintivo de las banderitas es este y el de atrás. Y pues yo creo que este lo vamos a dejar un poquito así, porque sí me gustó, igual por esto, por lo que es, ese no es, es tipo tilo, tipo de estilo carbono, fibra de carbono, no me acuerdo cómo se llama, fibra, creo que sí, carbono, el cual esta calcomanía sí me gustó, algo muy bonito. Igual los rines sin colores, completamente negro, las llantas también. Y este Camaro 69 convertible amarillo, no es bumper blip, sino refleja por Super B, me acuerdo la marca de los Charger. Pues aquí también tenemos su abejita, su abejorro.
pues es algo muy bonito. Es muy convertible. La parte trasera, pues no tenemos solamente estampados así. Y pues el frente clásico del Camaro de ese año. Y el logotipo de Chevrolet, que está despintado y volado, una pintada, un poquito de detalles que sí se pueden arreglar. Y esta Fiat 500, este Fiat 500C, el cual pues solamente tenía el alerón despegado. Vamos a decir, un carro de arrancones, se puede decir, porque contiene su bolsa atrás. Pues este iría así, pero lo cual ahorita es así. Igual con una arregladita, una customización, ya quedó. Está muy bonito con su motor externo, tipo, no me acuerdo el nombre, Hot Rod, algo así. Y sí, está muy bonito su escape atrás, la parte delantera del auto, los dos escapes, y muy muy padre. Llantas trasera más grande que la delantera. Y pues esos son los vehículos que conseguí sueltos, luz. Y es uno de los autos que me conseguí, este bonito Corvette Grand Sport TH. A ver si así se... Este bonito Corvette TH básico, no es súper, tiene esas llantas, pero se me hizo muy muy bonito el color rojo. Dije, este Corvette, cuando lo vi, dije, este me llamó la atención, vamos a ver qué tal. Y sí, es un TH básico, pues no hay nada de los tampos estampados, no tenemos atrás ninguna banderita de Corvette. Es muy difícil que pueda sacar aquí, sí, vemos las franjas distintivas en el Grand Sport. Y las llantas. Las llantas se me hicieron, a mí me agrado, sí me gustaron las llantas de este Corvette, se me hicieron muy muy padres. Dije, a ver, este Corvette me llamó la atención. Dije, vámonos viendo y vemos el famoso logotipo de Thurston Hot, algo así, TH. Así, vamos a llamar. Y no podía faltar un BMW más a la colección. Como saben, a mí me gustan mucho los BMW, lo cual no son muy comunes en Hot Wheels ni Matchbox. Y pues cuando realmente veo un BMW, sí me emociono. Este es el BMW del año 73, Race Car. Tengo uno, después te voy a mostrar un poquito la colección BMW que tengo. Es poquita, pero en sí, sí tengo uno que otro. Y pues aquí tienen este BMW del año 73 con unos estampados, los tampos sí me gustaron. El frente, este legendario, las repisas. Porque está viendo que los faros son tipo plástico, los tipos hicieron cristalinos, como son una base, los espejos y todo eso es de ese mismo tipo. Que tiene el que cubre interior del vehículo, es muy muy padre. Los rines, y pues está genial su alerón. Pues están estos, bueno, uno de los pocos vehículos que pude cazar esta semana. Se iba a llamar semana de cacería, algo así. Lo estarán viendo los días martes, para poder del martes al siguiente martes subir video en esta semana para poder conseguir algo, ya sea suelto o en blister, igual como este video, los dos, ese blister o sueltos, luz. Entonces espero les haya gustado. Y pues próximamente tengo pensado echarle restaurada, si no es este o este, si no son estos dos, a este darle un color, un rojo me gustó, me falta comprar el aerosol rojo. Tengo una Suburban que voy a pintar. Que esa es lo más que van a ver en el siguiente video. Es el Gus, espero les guste, suscríbanse y denle like. Gracias.